saludo muy especial para todos los televidentes del Canal 13. Seguimos recorriendo el primer departamento del país. Esto es Cundinamarca, región que progresa en su segunda temporada. Me acompaña Lina María Caro. Hola, Lina. Hola, Leo. Qué rico saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Hoy llegamos hasta La Mesa, que es el municipio cabecera de la provincia del Tequendama, ubicado a tan solo 45 kilómetros de Bogotá. Además, es conocido por ser la ciudad amable y cordial de Colombia. ¿Sabes qué me encanta La Mesa? Un clima templado, variedad de frutas, y en los últimos años ha crecido el turismo ecológico y el turismo de aventura, como para que se queden ustedes un día, un fin de semana, una semana, un mes. ¿Por qué no venirse a vivir a La Mesa? Delicioso este municipio del departamento de Cundinamarca. Pues nosotros les estaremos mostrando en este capítulo todos los lugares más representativos de este municipio, pero al mismo tiempo vamos a conocer las noticias más importantes del departamento. Empecemos. Leo, te tengo una historia divina, es la del protagonista de nuestro programa. Se llama Luis Antonio y él es jugador, pero además es el fundador del equipo de fútbol de Cundinamarca para ciegos. Ellos nos han representado en diferentes torneos a nivel departamental y nacional. Además, Lina, realmente es una historia muy conmovedora porque reúne todo lo que es un trabajo en equipo, compañerismo, solidaridad, sin duda también la pasión por el fútbol. En el municipio de La Mesa encontramos una historia cautivadora, protagonizada por el señor Luis Antonio, quien desde los 7 años quedó ciego y su pasión por el fútbol lo llevó a crear el primer balón con sonido en Colombia y en el mundo, desarrollando así otros sentidos e incentivando a más personas con esta limitación visual a practicar este deporte. Soy del municipio de La Mesa, el primer municipio de Cundinamarca y de Colombia, cofundador o fundador de la Liga de Limitados Visuales de Cundinamarca y actualmente presidente del club Los Escorpiones de La Mesa, del cual somos orgullosos y hemos participado en varios campeonatos a nivel nacional. Hijo de campesinos, vivía en el barrio Río Negro con mi papá y mi mamá. Y a la edad de 7 años me fui a mirar los ensayos a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba y me quedé, vi una granada, explotó, me dejó ciego. Pero para nada, comencé a estudiar, el Estado nunca respondió, pero no me convertí en una persona resentida, sino por el contrario, luché, estudié bachillerato normalista, soy maestro bachiller de la primera promoción y de igual manera estudié Derecho y soy el primer ciego de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Gran Colombia. Este balón es de marca Lucasteil, que significa Luis Antonio Castañeda Tejo, que soy el creador de este balón en Colombia y en el mundo. Este balón es con cuero sintético, lleva 6 cámaras inteligentes con sonido armónicamente para que el ciego lo escuche cuando va por el piso. Con este se han jugado varios campeonatos nacionales e internacionales, como la Copa Libertadores, la Copa Centroamericana y en República Checa también jugaron en varios partidos. De igual manera me gustaría que las personas que quieran apoyar esta microempresa que es familiar y es de Cundinamarca y de Colombia nos apoyen para que llegue el balón a muchos más niños, a muchas más personas ciegas y puedan hacer deporte, porque es mejor tener deportistas y no gente enferma en los hospitales. En el año 2013 quise mostrar que nosotros aquí jugamos buen fútbol y fuimos a Centroamérica con plata prestada y fuimos campeones de la primera Copa Centroamericana y del Caribe, donde había selecciones y nosotros fuimos como selección Cundinamarca. Para el año 2015 estuvimos en Perú, entre 6 países, como selección Cundinamarca, Colombia, y fuimos campeones de la primera Copa Libertadores de América. Y de ahí nació que nos invitaran al mundial de clubes en República Checa, en Bukovice, y la gobernación de Cundinamarca nos apoyó para ir, donde fuimos subcampeones mundiales. Llevamos un proceso de categoría única, porque de igual manera pues no sería nada agradable que todos los municipios tuviesen 100 o 200 ciegos porque no nacen. Yo invito a todos los amigos de Cundinamarca que la persona con discapacidad nos la hagan saber en cualquier alcaldía y con mucho gusto nosotros los integramos para que hagan deporte.
Lo mejor de recorrer nuestro departamento es poder conocer las historias de la gente. Muchas gracias. Son historias que nos hablan de tradición familiar, de enseñanzas, de mucho trabajo, pero sobre todo de mucho amor. Lina, y esas historias las encontramos aquí en la Mesa Cundinamarca. Precisamente es una familia que lleva 5 generaciones haciendo los productos más deliciosos. Se trata de la familia Roa Vélez. ¿Ustedes se imaginan a esta hora disfrutando esta deliciosa mantecada con un tinto o un masato de Cundinamarca? Delicioso. Somos 5 generaciones actualmente trabajando, que hemos trabajado para nuestro negocio. Ese negocio inicia con las tías de mi abuelito. Ellas son quienes empiezan a crear todos estos productos, sobre todo la mantecada, que es el producto principal de nuestra tradición familiar. Después continúa mi abuelito. Sabemos que son más de 100 años en nuestra tradición. Las tías de mi abuelito ya tenían en la casa paterna, que todavía existe aquí, pues ya no con su misma arquitectura, pero sí todavía se conserva ese espacio. Allí ellas tenían un horno de leña. Allí era donde se producía la mantecada, los cotudos. Ellas también producían arequipe y algunas variedades de pan. Es allí donde se inicia ese proceso. Ya después, en la esquina, era toda esa cuadra llegó a ser también la panadería, y es aquí donde ya se empieza a crecer la panadería. Recuerdo de la infancia y de todo lo que nos han transmitido es este amor por nuestros productos, por nuestra familia, por conservar algo tan lindo que es nuestro, que es nuestra tradición, y no es simplemente sacar un producto a la venta y sentir que ha tenido fama un producto. Es realmente nuestra esencia es poder ser una familia trabajadora, una familia pujante que ha ayudado a que nuestro municipio también se reconozca por algo tradicional. Y esto que ellos nos han enseñado y todas las generaciones hemos tratado de conservar es este amor por lo nuestro, el amor por nuestra familia y nuestra tradición. Tenemos la mantecada, que es el producto primordial. La mantecada es un producto que se hace 100% con productos caseros. Se hace con mantequilla 100% de vaca, no se utiliza ningún tipo de margarinas. El color que ella tiene, ese color que le da a uno la sensación de querer comerlo, y su aroma, también lo generan, como bien, todos esos huevos que se le ponen. Siempre hemos querido mantener la esencia de un producto 100% artesanal. Los panes que tenemos en nuestra panadería son panes 100% también caseros y artesanales. Ellos llegan muy temprano, los panaderos, y como vieron, el proceso es completamente manual. Lo único que se utiliza una máquina es para mojar, la mojadora se llama, y la que corta, pero la elaboración del pan sí es completamente manual. Y allí tenemos variedades de pan aliñado, pan de maíz, hay mogollitas que son semi-integrales, hay pan integral. Este pan integral es con aceite de oliva. También tenemos panes aliñados grandes, mogollas resobadas, mogollas chicharrona, que el pan dulce, el mojicón, el roscón. Entonces ellos van saliendo en el día, pero hacen parte de esa variedad que tenemos. Invitarlos a que conozcan los productos de la panadería Roa Vélez, que son productos 100% caseros, son productos de una tradición familiar y que tienen el mejor ingrediente, que es el amor, el mismo que hemos querido para nuestro municipio, para la Mesa y para nuestra región, Cundinamarca y nuestra Colombia. Hacemos la primera pausa de nuestro programa, ya volvemos con más historias de la Mesa Cundinamarca. Espérame aquí, espera.
la distancia de seguridad lateral que debes tener al momento de cruzar los ciclistas para no causar ningún accidente. ¿Tú sabías que en el 2020 el 15% de los lesionados y el 14% de víctimas fatales en siniestros viales fueron biciusuarias? Los cundinamarqueses nos movemos con responsabilidad. Hagamos que imiten nuestras mejores acciones. Si nos conviene, respetar la distancia de seguridad de los ciclistas en la vía. Cundinamarca, región que progresa por la vía de la vida. Cuando uno visita un municipio del departamento de Cundinamarca, lo primero que debe ubicar es la Plaza Mercado. Y estamos aquí, en el de la mesa. Aquí ustedes pueden encontrar todos los productos que se cosechan en la provincia del Tequendama. Aquí compra Doña Dionisia, la protagonista de nuestra sección, la más deliciosa que tiene el programa. Dionisia es una mujer divertida, trabajadora, pero lo más importante, Leo, es que tiene una sazón deliciosa. Es experta en preparar el fiambre de pollo. Uno de los platos típicos de este municipio. ¿Qué tal si nos antojamos con esta receta? Mi madre, cuando nos empezó a criar, ella vendía comidita también, pero ella le colocaba, ya era con gallina que se hacía. Entonces yo me inventé esto haciéndolo sudadito, en forma de piquete. Lo tengo yo preparándolo 28 años, con eso he sostenido a mi familia. Yo empecé, voy a inventarme esta comida, la empecé a vender y dije yo, como yo no tengo restaurante, empecé a prepararlo en una ollita, lo envolvía en hojas de plátano en la olla y le echaba la comida ahí y salía por las calles a venderla para que la gente me conociera mi comida. Cuando empezaron a conocer mi comida les agradó mucho y les gustó. Y así empecé mucho tiempo y muchos años ya. Entonces ya ahorita, como por el problema ahorita de la pandemia, yo ya no volví a sacar a las calles, pero yo tengo muchísimo conocido en el pueblo, me mandaban a preparar la comidita y yo ya les tenía listo el piquete para que lo llevara. Los ingredientes que yo le pongo a mi piquete campesino, le pongo cebolla, tomate, ajo, laurel y otros condimentos, pollo, la papa, la yuca y el habano. Me siento muy halagada y muy contenta porque mi pueblo es más que todo más campesino que pueblo. A la plaza llega todos esos productos del campo. Son muy agradables. El pollo también lo crían aquí en los campos de mi pueblo. Por eso soy muy contenta, muy feliz de ser que realizo mi comida de mi pueblo y de los campos. El plato se prepara de esta manera. El tomate yo lo pelo muy bien y le quito las tripas también, porque es que la cáscara y la pepa produce mucha acidez. La cebollita la corto en trocitos grandecitos para cuando él conserve, no se deslía tanto y se vea el pedazo. Le machuco el ajito, le echo la ramita de tomillo y laurel. No en abundancia porque queda muy extravagante. Lo pongo a conservar después de que esté conservadito. Le echo una gotica de agua, conservo, aplico las piernas y dejo que él vaya soltando porque por sí el pollo suelta agua. Entonces la idea no es encharcarlo en agua porque no sabía nada. Siempre el pollo suelta su sabor. Ahí el pollo, otra olla coloco, sazonadita, sin guisos y sin nada, el agua donde voy a colocar a cocinar el recao. Le echo sus rabitos de cebolla, un poquito de ajo machucado y buena salecita. Aparte, cocino el plátano habano, la yuca y la papa. Ya cuando esté todo eso ya preparado, listo, entonces es cuando sirvo el plato. Y le echo el guiso, la salsa que suelta el pollo, eso se lo aplico encima del recao y del pollo. En un plato común y corriente le pongo una hojita de plátano y sirvo la pierna y pernil, a un lado va el habano, la papa y la porcioncita de arroz. La hoja de plátano es algo tan típico de los fiambres que les llaman, perdón lo malo, que le da un sabor muy agradable a la comida. Hay que saber escoger la hoja de plátano,
porque hay muchas hojas, hay muchos plátanos, que es sartón, que el habano, que el popocho. Y la hoja espectacular para ese guiso, yo lo consumo, es la hoja de plátano, de popocho, que es el que le da más sabor a la comida. El toque que yo le pongo es el amor que le tengo. Yo le pongo mucho amor y ese carisma y eso. Yo soy feliz. Que, ay, que véndame, claro, hágale, yo con mi risita y con mi... Porque sé que estoy produciendo algo agradable con el amor que yo le pongo. Le agradezco también a todas las personas que me compran mi producto, que me tengan pendiente. Muy agradecidos a todos. No tengo cómo agradecerles, porque si no es por ellos, yo no sería nadie ahorita, porque por ellos conocieron mi comida y me llaman. Entonces, así yo quiero que hagan con las otras personas que están empezando a levantar, que los apoyen y los ayuden para que salgan adelante. Algo espectacular del municipio de La Mesa es que ha aprovechado su turismo ecológico y su turismo de aventura, Lina. Para conocer más de este municipio desde el Parque Macadamia, los invitamos para que hagamos un tour por La Mesa. A una hora de Bogotá, encontrarás un lugar que te sorprenderá por su agradable clima, su simpática gente y por la infinidad de aventuras que podrás vivir. Te invitamos a descubrir los encantos de La Mesa, la capital de la provincia del Tequendama. Un municipio que se vislumbra entre las copas de los árboles y que ofrece sus mejores frutos a los viajeros para vivir momentos de armonía y sabor en un casco urbano legendario. Macadamia Bosque Aventura es un parque natural, un lugar ideal para pasear bajo frondosos árboles que crean arcos de luz y sombra y dibujan espacios que nos permiten pausar la vida. En este trayecto encontrarás coloridas esculturas que recuerdan el pasado ancestral y el misticismo de los Panches, antiguos habitantes del territorio. No dejes de visitar Macute, un lugar que abre sus puertas para vivir aventuras extremas. Surca los cielos en bicicleta, pedaleando en esa atracción única en Cundinamarca. Diviértete recorriendo los lagos en un vehículo de película que te llevará a lugares asombrosos. Si lo que buscas es descansar, dirígete al Hotel La Toscana, un exclusivo alojamiento entre la naturaleza. Lo encontrarás entre el intenso verde del paisaje y los vibrantes colores de la flora que adorna el lugar. Es una opción ideal para desconectarse de la ciudad, relajarse y disfrutar el tiempo con amigos. Aquí también encontrarás magníficos animales que harán una demostración de sus mejores pasos, revelando todo su encanto. En La Mesa encuentras todo para tener un viaje inolvidable. Disfrutarás de un café al aire libre, contemplando la magnífica vista panorámica de la región de Tequendama. Un nuevo destino que nos invita a seguir de tour por Cundinamarca. Mi destino es Cundinamarca. El retorno a clases presenciales sigue siendo una prioridad en el departamento. Tanto así que a la fecha ya hay más de 2.200 sedes en presencialidad, atendiendo a más de 211.000 niños y niñas que ya están en las aulas. Eso sí, bajo todos los protocolos de bioseguridad para garantizar la salud de la comunidad educativa. Es algo muy bueno, especialmente para el municipio de Gutiérrez. La posición geográfica del municipio ha permitido que nosotros podamos tener una reactivación económica acompañada de poder llegar nuevamente a las aulas de clase en presencialidad. Para el municipio ha sido muy difícil estar en virtualidad, ya que el internet y las telecomunicaciones se complican en el municipio, especialmente en el sector rural. Nosotros como entidad pública tenemos que velar para que todos nuestros niños y niñas vuelvan a nuestras aulas de clase. Es importante, sabiendo que tenemos tantas dificultades en las telecomunicaciones, hoy es algo fundamental de que todos los padres de familia se concienticen de que nuestros niños deben estar en la presencialidad. Las medidas de bioseguridad sí han estado buenas, porque principalmente tenemos que tener en cuenta que es el autocuidado, es el autocuidado de lo que vale acá.
Entonces sí, se implementaron algunos lavados de manos, desinfección en los salones, el distanciamiento. Me ha parecido que han sido buenas las medidas de bioseguridad. En mi carrera como docente fue algo como volver a nacer. Tenía mucha expectativa y siempre había querido volver a la presencialidad. Se ha tenido mucho cuidado, hemos sido muy precavidos, hemos sido llevado las pautas lo más que hemos podido para tener cuidado de no contagiarnos, de no contagiar a los niños, puesto que son nuestra esencia, ¿no? Es lo principal, los niños, para nosotros. Pero de verdad que me siento muy feliz con este retorno a la presencialidad. ¿Sabían que Cundinamarca es el primer exportador de flores del país? Pues les dejo ese dato mientras seguimos recorriendo el municipio de La Mesa. Es que cuando ustedes llegan a un municipio tan bonito como este, ustedes lo respiran, lo caminan. Mientras tanto, les voy a contar noticias de otra provincia, la provincia del Río Negro, porque el gobernador de Cundinamarca anunció una inversión de 90 mil millones de pesos para la troncal y además de 24 mil millones de pesos para las placas de huellas. Veamos. Es una vía muy importante porque viene todo el corrimiento de que es de Bogotá vía la Ruta del Sol, vía Dorada. Y por ahí, por ese vía se está moviendo mucho clase de material, desembotellamiento hacia la Ruta del Sol. Entonces es muy importante y día a día se maneja mucho tránsito por ese sector, mucho turismo. Unas obras que son para el departamento y para las comunidades, pues es primordial, porque se van a arreglar las vías para tanto, por ejemplo, para sacar los productos como es la panela, la yuca, el plátano. Hoy lo que traemos a la provincia suma un poco más de 160 mil millones de pesos. Una vía con las condiciones de esta no solo necesita inversión, sino necesita mantenimiento rutinario. Pero la cifra que hoy les vengo a decir, honrando la palabra, es de 60 mil millones de pesos. Esto lo vamos a iniciar ya y vamos a subir a pliegos la licitación este año, antes de que acabe el año. Y el próximo año tendremos uno mínimo de otros 30 mil millones de pesos. Es decir, que de aquí a un año habremos destinado por lo menos 90 mil millones de pesos. Vamos a destinar 24 mil millones de pesos solo para placadhuellas dentro de cada uno de los municipios. Veinticinco municipios de nuestro departamento firmaron un convenio con la agencia catastral. Esto lo que significa es que de ahora en adelante el recaudo lo harán de manera justa por el pago del impuesto predial. Este dinero se verá representado en obras y progreso para la región. Teniendo en cuenta que en Cundinamarca existen predios que no pagan lo justo, la agencia catastral en alianza con la CAR impulsa la actualización del catastro con enfoque multipropósito, en convenio con 25 municipios con una inversión que supera los 54 mil millones de pesos, actividad que fortalecerá las finanzas de los territorios. En la nueva política pública, Cundinamarca se convierte hoy en el líder en el país de llevar el catastro multipropósito a 25 municipios de Cundinamarca, algo histórico y algo que nos va a permitir ordenar el territorio, planear el desarrollo de los municipios, pero sobre todo mejorar el bienestar de todos los cundinamarqueses. Municipios que reciben al año en predial 30 millones de pesos. Municipios que cuando vamos a revisar tienen fincas que deberían un solo predio pagar esos 30 millones de pesos. Hoy hacemos un ejercicio particular en los municipios de Quinta y Sexta, pero esto hay que lograr hacerlo para todos. Y a veces se ha tomado la actualización catastral como un caballito de batalla de algunas personas para decir que lo que se quiere es hacerle un mal a la ciudadanía. Mal a la ciudadanía es no hacerlo. Seguir permitiendo que el que tiene una casa de cuatro pisos pague lo mismo que quien tiene un lote.
Vale la pena destacar que con este proceso los municipios quedarán en la capacidad de multiplicar significativamente sus ingresos en comparación con lo recaudado en el 2019. Vamos a poder desarrollar toda la actividad de actualización catastral en nuestro municipio, actividad que pues lleva alrededor de 8 años sin realizarse y por lo tanto se convierte en una de las herramientas que tenemos los municipios para actualizar todo el catastro y todas las modificaciones, mutaciones que se presentan. A ustedes muchísimas gracias por elegirnos aquí en el Canal 13. El próximo domingo estaremos en otro municipio del bello departamento de Cundinamarca. Recuerden que este es un espacio para conocer los mejores paisajes, la gastronomía, la cultura, pero sobre todo, Leo, el trabajo de los cundinamarqueses. Seguimos recorriendo los 116 municipios de nuestro departamento. Siempre que venimos a un municipio, siempre me tengo que llevar algo. Me voy a llevar una caja de mango porque La Mesa es el principal productor de esta fruta en todo el departamento. Me encanta. Nos encontramos el próximo domingo aquí en Cundinamarca, región que progresa, segunda temporada. Cundinamarca, región que progresa.